La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos comenzando, como siempre, cada domingo nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y queremos compartir con ustedes, queridos jóvenes, con toda la audiencia, con todos los papás, las mamás, las familias, que estamos aquí frente a la pantalla chica, decimos nosotros, ¿verdad?, con los medios de comunicación, para conocer, saber tantas cosas lindas que estamos viviendo, compartiendo con nuestros jóvenes principalmente, y las cosas creativas y las cosas que nos entusiasman y aquellas que mueven el corazón de nuestros queridos jóvenes. Pero detrás de esto siempre decimos nosotros la familia, Jóvenes para los Jóvenes, pero siempre en familia, querido papá, querida mamá. Tenemos que entusiasmarnos y somos nosotros los primeros que tenemos que transmitir siempre estos valores tan lindos. Y hoy, como cada domingo, queremos presentar a algún joven que trae algo lindo que comentarnos. Entonces, en nuestro compartir vemos también los triunfos, las dificultades, porque no pensemos que llegar a triunfar o hacer cosas lindas queda sin ningún esfuerzo, ¿verdad? Nada es dulce de leche, yo suelo decir, ¿verdad, queridos jóvenes? Y por eso que es importante que escuchemos también el esfuerzo, la lucha, la metodología, cómo uno va luchando y cómo uno va conquistando y ofreciendo también sus cualidades y riquezas. Bueno, en esta tarde aquí le tenemos a un joven. Él mismo se va a presentar como siempre y así le vamos conociendo, y después también las actividades y las cosas que por ahí nos pueden entusiasmar y enganchar también a cada uno de nosotros. Muy bien, muy buenas tardes a nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia del canal, del programa. Un gusto estar acá una vez más y, por supuesto, siempre en la lucha diaria, pero siempre dando lo mejor y todo el tiempo posible a las cosas de Dios. Bueno, tu nombre, ¿de dónde sos? ¿Qué estás haciendo? Eso tenemos que saber, todos tenemos que saber, ¿entendí? Por supuesto. Mi nombre es de Jesús Santa Cruz, soy de la parroquia Virgen del Rosario, Reducto San Lorenzo, solamente conoces. Sí. Bueno, por ahí por lo menos pase, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y siempre estamos trabajando con los jóvenes, gracias a Dios. Ya va pasando más el tiempo de pandemia, la parte difícil que vivimos estos años, pero sabíamos que esto iba a pasar y teníamos que seguir. Con mucha más fortaleza de aprendizaje, pero tenemos que seguir todos juntos. Así que estoy ahí con los amigos de Juventud Misionera, Grupo Juvenil de la Parroquia San Francisco de Asís Lindero. Un saludo a todos y cada uno de ellos. Muy bien, entonces decime, de Jesús, tu nombre. A ver, en la familia, ¿cuántos hermanos son ustedes de Jesús? Somos 10. ¿10 hermanos? Sí. ¿En tu familia, en tu casa? Sí, no, en casa somos 3. No, por eso. En la familia de mi papá somos 10, es 7. Ah, sí, así que, ya. Entiendo. Creo que la suma está más o menos bien. Pero sí, en total somos 10, una angelita y varios, y todos los hermanos que estamos en tierra luchando aún todavía. En serio, bueno. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Cómo está tu vida ahora de Jesús? Justamente por ahora estamos terminando la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación. Ayer rendí el penúltimo examen de toda la carrera y estoy emocionado y también ya apurado, digamos. Ya son 4 años y algo que estoy ahí y ya quiero salir. Y estamos dando todo para que eso se dé. O sea, vos ya querés salir al campo laboral. Estamos en el campo laboral haciendo práctica, gracias a Dios. ¿En serio? ¿Y qué estás haciendo? Soy docente en formación de educación artística y también enseño, por supuesto, humanidades, las clases de humanidades. ¿Qué significa educación artística? ¿Qué es lo que haces? Educación artística. ¿Qué le enseñas a los niños o jóvenes? ¿Con qué grupo estás? Estoy con los niños y los jóvenes, justamente. Estoy enseñando la parte musical, vocalización, ejecución de instrumentos sencillos como la flauta, percusión. También estamos con los chicos que tocan violín, guitarra y muchas cosas. Educación artística en general, la parte de educación musical.
También bailo cuando es necesario, pero no digo que soy profe. Pero te gusta o más o menos, no sos tan... Me gusta mucho. ¿Te gusta también la danza? Me gusta mucho la danza. ¿En serio? Ah, y, pero la verdad es que mi cuerpo me reaccione como yo quiero, es un poco... ¿Tenés que ser más flaco o qué? Creo que sí, estamos en proceso de... Hay que moverse un poco más, parece. Claro, claro, claro. Qué interesante. Bueno, y con los niños, ¿qué es lo que haces así en la parte educativa, digamos? En la formación del coro, me dijiste. ¿Cómo estás trabajando? Trabajamos con los chicos en los centros educativos. La parte de audición, la parte rítmica, que puedan acompañar tipo bien las canciones, que puedan expresarse, que puedan transmitir, porque la música es parte fundamental de la vida en sí, como suelo hablarles a ellos. La música está en todo. Aprendemos a hablar todos los seres humanos a través de la música. No es una materia más, como les suelo decir, que se amontona nomás la demás. Es algo que de verdad nos ayuda cuando somos pequeños, grandes, incluso más ancianos. Seguimos dependiendo de ese arte tan bonito para incluso acercarnos más a Dios muchas veces. Claro. La música es algo tan grande que yo sé que vos, que me estás viendo, tenés en tu día a día como... inconscientemente y conscientemente, porque la música es sinceramente algo que nos hace bien a todos los seres humanos. Claro, algunos incluso decían que no, son un poco desafinados, no sé cantar, y dice, pero aunque sea otuñeado por ahí en el baño. Sí, o sí, en algún momento del bajo día, la ducha, dice. No creo que haya una persona que diga, no, a mí no me gusta nada la música, ¿verdad? Aunque sea un tururú está haciendo. Algo, o cuando le llega la cuenta de las cosas, ¿verdad? Te queda, ay, madre santa, te pones cantando, ¿verdad? Pero te pones a cantar en algún momento de tu vida, así que claro, yo creo que claro. La música nos acompaña y eso empezó a darle... esa educación al amor a la música, como a mí me dio mi mamá es profesora de educación artística ya jubilada. Bueno, justo, eso te iba a preguntar, o sea, ¿de dónde que te venía este deseo por el arte o por la educación? Eso vamos a conversar después un poquitito y vamos a profundizar más ciertamente en el siguiente bloque, pero es interesante, o sea, que tu mamá luego fue, porque ahora ya está jubilada, me dijiste. Sí, gracias a Dios, está disfrutando de sus esfuerzos. Sí. Y también mi papá, que es músico, siempre fue músico empírico. ¿En o serio? O sea, la música siempre estuvo en mi casa, ¿verdad? Tipo, y yo ahí recibiendo como un colchón todo lo que me daban, a veces tipo forzado con ¿y papá. ¿Y qué hace tu papá o qué hacía? Él era músico de grupos. ¿De grupos, ya? ¿Con qué? ¿Con la guitarra? Con la guitarra, primera voz y guitarra. Ahora ya toca el acordeón, aprender el acordeón. ¿Cuándo fue? A la vejez. Digamos que a la vejez, sí. Le gustó mucho, se enamoró de eso hace unos años y empezó, compró para su acordeón, ¿verdad? Empezó ahí a hacer video por la casa, pero ahora ya le salen lindas melodías desde hace unos años ya también. ¿En serio? Y ahí él me demostró siempre. Él me demostró que se puede aprender como sea. Él nunca le enseñó a un profesor ni nada, pero sí, el amor al arte hizo que él aprenda y eso trató de inculcarle a todos los niños también cuando solemos conversar de la parte de aquí y cómo empezó. Claro, qué bien. Bueno, entonces aquí estamos con De Jesús Santa Cruz. Y él nos está comentando su experiencia, qué lindo. Vamos a ir conociendo más. Ahora le hemos preguntado un poco sobre su vida, ciertamente que después ya entramos enseguida sobre otras cosas interesantes que hace, sobre todo para la comunidad. Recordemos que nuestra vida, como decía el santo de los jóvenes, Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñee. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo aquí estamos entonces con De Jesús Santa Cruz. Y como siempre, nosotros les animamos también a todos ustedes, todos los que quieran participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos aquí, ciertamente, para hacer algo lindo,
para que podamos dar a conocer y entusiasmar a nuestras familias, a otros jóvenes. Los jóvenes no solamente decimos que son el futuro, ¿verdad?, sino que desde ahora se van forjando y se dan cuenta que nos animan y que nos traen cosas maravillosas. La pedalaña de Mocunecuna, como decimos, ¿verdad?, nos da ese espíritu y esa alegría. Y más todavía los papás, las mamás, que son los primeros seguramente que nos están viendo, ¿verdad? ¿Eh? Sí, siempre. Siempre. Siempre, los hermanos, la familia, ¿verdad? Entonces enseguida nos comunicamos, ahí vamos a estar en la televisión, ¿verdad? Pero no es solamente porque vamos a salir en la televisión, sino que sobre todo, antes que nada, es ese trabajo, ese esfuerzo. Porque también, te cuento otra cosa de Jesús, hay muchos jóvenes que están haciendo muchas cosas y que yo les invito, che, vamos para la televisión. Y me dicen, no, ya no quiero mostrar, ya no quiero, ¿verdad? Vamos, la vergüenza. O la vergüenza, o si no, te dicen, no, como perfil bajo, como dicen. Lo importante es hacer. Bueno. Pero son pareceres también, no hay ningún problema. Lo importante es que nosotros sepamos que podemos hacer tantas cosas interesantes. Bueno, ahora de Jesús, yo quisiera preguntarte y veamos un poco, ¿cuál es así la actividad que vos estás realizando también? Me dijiste que estás ahí en tu parroquia con algún grupo juvenil. Con los chicos de Juventud Misionera de la parroquia de la Capilla San Francisco Lindero. De la zona San Francisco de... Lindero. Sí, así se llama. A ver, explícame un poco eso porque mira que así me quedo un poco. Y la zona es tipo, se llama zona San Francisco Lindero. Así que la capilla tiene que llamarse justamente San Francisco Lindero. 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 Lindero, ¿qué sería? O sea, serían los límites. Los límites. Los límites. Y yo le digo que soy, que por eso yo escribí porque soy lindo, ¿verdad? Nada, no tiene nada que ver. Mi forma geográfica es muy diferente a la que ellos me suelen decir. Así. Pero San Francisco Lindero es la comunidad que me acogió hace unos años. Sí. Estuve conociendo a muchos chicos y muy importantes para mí hoy día. Claro. Por cuestiones laborales, obviamente, no todos los domingos las acompaño, pero ahí estoy con ellos. Ellos suelen hacer misiones, salen a visitar a las familias de alrededor, justamente a las comunidades que son más de escasos recursos, les llevan víveres. Me tocó varias veces compartir con ellos. Llevamos música, cantamos. Muy lindas actividades a nivel tipo pequeño, digamos, pero eso yo creo que hace algo grande en esas familias. También a enfermos. En el tiempo de pandemia fue muy, sinceramente, muy difícil, pero igual salimos con todas las normas de seguridad, digamos, ¿verdad?, a compartir con ellos un poco, porque había gente que nos contaba que estaban pasando muy difíciles momentos. Y justamente se llamaba el grupo Juventud Misionera porque queríamos hacer eso, queríamos ayudarlos a los que necesitan en nuestras posibilidades. Tampoco no vamos a solucionar la vida, digamos, con esa pequeña bolsa de alimentos, pero al menos va a poder tener otra esperanza un día más para seguir avanzando. Y por supuesto a los jóvenes que siempre vienen, les tratamos de acompañar, les invitamos a actividades parroquiales. Y por supuesto que ellos siempre, nosotros siempre seguimos activos, aún en la distancia. Muchas veces a nuestros jóvenes les tocó el tema de la facultad, que ya no tuvieron tiempo de volver, de venir. Pero en realidad no es que se enojaron, o nos enojamos o se enojaron porque salieron algunos, sino que están ahí siempre en compañía nuestra, en la distancia, porque sabemos que llega un momento en el cual el joven va a volar en algunas cosas. Claro, claro, claro. Pero por supuesto que yo sé que van a volver, ¿verdad? Sé que vamos a volver si me toca a mí también pasar por eso. Y siempre les acompañamos en los mensajes, vamos a visitarles, quedan como amigos eternos. La gente que conoces en la iglesia, amigo, amiga, es alguien que va a quedar para siempre en tu corazón y en tu vida. Así que te invito a cuidarles mucho y a siempre hincharle. No te vayas a cansar de hincharle porque ellos están ahí. Ocupadísimos seguramente, pero están ahí. Por supuesto que Dios le va a usar en algún momento de otra manera que nosotros no entendemos muchas veces. Pero estamos trabajando con los chicos con los que estamos ahora mismo. Hay nuevos grupos confirmando que están sumándose de a poquito. Y por supuesto, manteniendo el carisma que es la misión, que solemos hacer misiones a nivel parroquial también muchas veces con el tema de la Pascua que estuvimos este año pasando, muy lindas misiones hubieron. Y por supuesto ahora que estamos pensando en la primavera, los jóvenes, que justamente es un tiempo muy propicio para poder salir a compartir algo que nos dio esperanza en nuestra vida, que es Jesús. Entonces, vos me dijiste que estás en la parroquia que pertenece a Villa Lisa, ¿no? ¿O no? Virgen del Rosario Reducto. Reducto de San Lorenzo, entonces. San Lorenzo. Ah, San Lorenzo, por eso. Porque yo, ahora que escuché nomás, Primavera con Cristo, así le llaman. Ah, no. Por eso, un evento.
No, no, evento aún no. No estamos todavía proyectando un evento. La gente de la parroquia nos va a avisar si es que organizaron algo. Ya. O van a organizar alguna ayuda nuestra. Ah, ya. Pero es un tiempo, creo yo, muy juvenil, en el cual hay que luchar, hay que misionar, hay que hacer las cosas como grupo que somos todos. Ya. Los que estamos en las PJs, movimientos y demás. Claro. Bueno, ahora me interesó eso que vos estás diciendo, que ustedes los mismos jóvenes, porque todos jóvenes, para los jóvenes en familia, pero mirando y conociendo un poco las actividades que ustedes están haciendo. Pero eso me interesó. ¿Cómo y cuál es la metodología que utilizan para llegar, por ejemplo, hasta las familias, pero sobre todo, llegando a la familia, llegar al joven? Porque muchas veces nosotros podemos decir, sí, vamos a visitar a la familia, pero ¿quién te recibe? Te recibe la abuelita, te recibe el abuelito que quiere rezar el rosario, y bueno, que esto, que le gusta, luego la... Y te recibe, y venga, a ver, con la Cesando, me ayuda, que la claro, juventud. Y ellos te aman porque son como un nieto que está llegando, ¿verdad? Bueno, claro, hasta claro. Ahí está todo muy lindo, ¿verdad? Todo muy lindo. Pero lo que me está interesando es eso que vos estás diciendo, que ustedes después desde ahí van y llegan a los jóvenes y le entusiasman a los jóvenes. ¿Qué metodología hacen para llegar realmente al joven? Pues una vez el joven te ve y es el primero que se esconde y se va, ¿verdad? Y se queda papá, mamá y el abuelito. En la etapa de confirmación, menos de los 15, 14 años, es un poco una lucha. Y adolescencia, ¿verdad? Adolescencia que dice adolecer, o sea, como la dolencia. De ahí voy. No les juzgo tanto porque también un tiempo me escondía, ¿no? Pero, ¿cómo les digo? O sea, vos también eras así. Era en parte, pero también era muy activo, quería claro, meterme claro. En cosas interesantes. Formar, y la iglesia cambiar. Quería eso, así que fue como anillo al dedo, digamos. Mis ciertas. Me porté un poco mal también a veces, pero ese es un momento que ya solucionamos gracias como a... Como dice la gente, son cosas del deporte, hey, man, cosas del fútbol. Cosas del fútbol, así que vamos a... Tipo, omitimos temas, ¿no? Bueno. Y la verdad que la metodología sería el acompañamiento. La verdad que obligarle lastimosamente hoy día a nuestros amigos, incluso a vos tampoco, a nadie no le gustaría que nos obligue a nada, sino que es hacerle saber que hay algo lindo, hay gente buena, gente también como él, que está en algo más, es algo que vos tenés que descubrir y acompañarle, tirarle un mensaje cada tanto, no pesarle tanto tampoco, creo yo, ¿verdad? Estoy dando receta para ese acá, pero acompañarle, comprenderlo en su situación. Muchas veces lastimosamente vi en mis hermanos en algunos momentos de algunas comunidades, porque soy músico y conocí mucha gente, ¿verdad? Que es como que te pintan o ejemplifican a uno como yo soy el ejemplo a seguir, vení, seguimos, ¿verdad? Claro. No, yo creo que no va a ese lado. Creo que tenemos que ser personas normales, pecadoras como somos, no mostrar una falsedad de nuestra parte, sino personas normales, yendo en busca de algo más e invitando a los demás a seguir. Y mostrar, obviamente, el testimonio que causa en vos. Si vos eras un argel o una persona que decía muchas groserías, si ya no se nota eso en vos, es por algo. Claro. En pequeñas cosas se va notando qué es lo que uno hace en la iglesia, porque lastimosamente nuestros jóvenes dicen hoy día que no son todos malos, no, para qué pico, en todos lados hay gente que se porta mal, gente que comete cosas, pero ahí está nuestra presencia, nuestra forma de ser a buen amigo, buena amiga, claro. Para con el joven. Y esa parte es, la amistad es muy importante. Justamente el mes que pasó de la amistad y claro. La amistad es la que gana corazones para Cristo a lo grande. Y debemos saber utilizar ese lado nuestro. ¿Qué tal buen amigo somos para que lleguemos al amigo más grande que es Jesús? Claro. Muy bien. Entonces así estamos hablando con De Jesús Santa Cruz. Bueno, nosotros vamos a volver enseguida y vamos a hablar de otro de vida más en el siguiente bloque, de todas las actividades que él está realizando y también con sus grupos juveniles y también con la educación y la enseñanza que es tan importante. Y volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo compartimos aquí con De Jesús Santa Cruz. Ya estábamos hablando primero su presentación como educador, me dijiste, ¿verdad? Ya recibiste, ya tenés tu título. Ya estabas luego trabajando y ya estabas haciendo, ¿verdad? Todas estas cosas en la escuela, con los niños, con los jóvenes. Y eso es vocación. Esa es una de las cosas tan interesantes y lindas. Yo te cuento porque ahora me haces recordar. Yo cuando comencé con la educación, un sacerdote, justamente en Concepción, cuando yo tenía 12 años, él ya me llamó para ayudarle, ¿verdad? En la disciplina con los más chiquititos, preescolar, primer grado, segundo grado, eso, ¿verdad? Yo era chiquitito también, pero tenía que estar con ellos y ponerle orden, disciplina. Y te fue forjando el carácter. Y claro, y sobre todo la perseverancia. Tal vez gran cosa yo no hacía, ¿verdad? Pero el hecho de estar presente, de ayudarle, de formar la fila en aquel tiempo, ¿verdad? Mm. Extienda el brazo, póngase ahí, esta es tu baldosita, vos tenés que controlar. Y era, como se dice, hilo de lomita. Bueno, sí, pero ahora esta parte musical, ¿verdad? En otra oportunidad ya estuvimos contigo también con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Viniste a visitarnos, era tiempo en pandemia, recuerdo, o no. Algo era, así era, ¿verdad? Era pero casi antes. Antes, un poquitito antes, con un grupo musical. Bueno, ¿cómo están ahora y cómo está? Porque algunos de los CD, algunas de las músicas también que ustedes ejecutaron, recuerdo también en Villa Elisa, eso, San Antonio, que estaba el padre Darío, algo así, tenían también algunas actividades muy interesantes que hemos comentado en aquella oportunidad. ¿Qué nos ofreces y nos contás ahora? ¿Hubo crecimiento? ¿Hay algún proyecto? ¿Hay algo más con respecto a esto de Jesús? Hubieron bastantes frutos, gracias a Dios. Fue un sueño muy grande, hecho realidad. En 2019, el lanzamiento de mi primer material y, por supuesto, de ahí salió muchos conciertos, muchos compartir con comunidades. Muy lindo. Hasta 2020, por supuesto, que se cortó un tiempo. Seguimos de forma virtual. Como todo el mundo se reorganizó, ¿cómo se dice? Se reinventó. Reinvención. Y hay que reinventarse. Pasó el 2020 un poquito más. Y lanzamos una nueva canción llamada Vuelve a Dios, justamente por la deserción de mucha gente en la pandemia, lastimosamente. ¿Cómo se llamaba? ¿Vuelve? Vuelve a Dios. Adiós. Ah, mira qué interesante, o sea, bien contexto histórico, ¿verdad? Y fue un lanzamiento bastante lindo, estuvimos haciendo videoclip que está en YouTube disponible también por si quieran ver. Bueno, vamos a ver, claro que vamos a ver, aquí mismo vamos a ver y después también que la gente siga viendo. Genial, muchas gracias, padre. Y estuvimos trabajando con un hermano en Cristo que conocí en la misión 2020, justo en febrero, antes de marzo. En marzo sabemos lo que pasó, ¿verdad? Pero en febrero le conocí a un amigo muy genial de la parroquia de Inmaculada Concepción, Posta, Capieta, Arona Costa, con el cual compartimos mucho, conversamos, compartimos, y a él le gusta la música urbana, la música del rap, el trap, tiene muy buenas rimas. Y yo le dije, ¿verdad?, que podemos evolucionar un poquito, ya que a los jóvenes les gustan mucho las rimas y demás cosas. Bueno, yo te pago la parte melódica que a mí me gusta mucho y me sale, creo yo, ¿verdad? Claro. Y vos le metés un rap así, bien pureta, así hablando como jóvenes, ¿verdad? Claro. Y salió el proyecto. Fue un tiempo en el cual la economía también estaba un poquito difícil. Sí, así sí, que sí. Tratamos de hacer un trabajo más sencillo, pero bastante de calidad. Y salió a la luz, Vuelve a Dios. A partir de 2020, si no me equivoco, fue 2021 el lanzamiento oficial, pero en 2020 estuvimos trabajando y ya esa canción, estuvimos ya dándole todo el amor posible para que tenga muchos frutos. Y sí, recibió muchos comentarios de gente que decía que necesitaba esa canción, que necesitaba eso en ese momento justamente de dificultad. Y hasta hoy día, por supuesto, las canciones que yo hago para la iglesia, es mi sueño que hasta miles de años pasen y siga teniendo frutos, siga alguien escuchando y diciendo, ya, es lo que necesitaba escuchar, ¿verdad? Más que nada eso, no que mi cara se vea ningún poste ni nada, porque no creo que tenga tan buena, no soy Nadio Ferreiro, ¿verdad? Así que se escuche lo que se quiere decir en ese mensaje. Justamente esa canción dice una parte, escucha cómo te hablo a través de esta canción, ¿verdad? Que puso estos versos para llamar tu atención. Y creo que suena hasta hoy día, se escucha, y al final seguimos con ese proyecto, y hasta ahora tenemos todavía ideas, que en este inicio de año hicimos una canción para la Pascua Joven de San Lorenzo, y se llama Sin Esperar. Justamente Sin Esperar se pusieron en camino para anunciar a Cristo, decía el logo de la Pascua Joven de este año. Y concursamos con ese tema justamente con Aarón también, hicimos un trabajito tipo de yo de melodía, él de rap,
Y la verdad que salió muy bien y ganamos. Se cantó en todo San Lorenzo. Y la verdad que hasta ahora siguen bailando las personas. Así que ya tenemos dos proyectos juntos. Vamos evolucionando y tenemos miras de hacer otra canción. Estamos mañana, o sea, el viernes, con un concierto en, hacia la zona de Capiatá con los chicos del grupo. Tenemos un integrante que se llama Diego, que es el bajista, y Sergio Ibarrola, que es nuestro baterista. Estamos cuatro locos ahí procurando entre nuestras actividades diarias de trabajo, facultad, darnos ese tiempo para poder seguir sirviendo a Cristo a través de nuestra música, la que nos gusta hacer, la música urbana, la música cristiana, que tiene siempre, no solamente hit ni flow, tiene un mensaje, tiene algo poderoso que transmitir, que a nosotros mismos nos puede servir en momentos de dificultad y a los demás también, por supuesto. Es más que nada eso, nuestro proyecto ahora nos está evolucionando de a poquito. ¿Y cómo hacen de Jesús el aspecto del videoclip, por ejemplo? ¿O solamente están haciendo por ahora la parte musical directamente? Tratamos de hacer demos ahora mismo, ya que el videoclip ahora mismo está... Creo que estamos, no estamos todavía capacitados con el tema de la parte financiera, al menos todavía, ¿no? Estamos haciendo demos con el con un buen... Buscamos el que tenga a nuestros amigos. ¿El demo qué sería? Así, más cortito, ¿verdad? ¿O cómo es no, el no, demo? Un videoclip, pero que todavía no es el oficial, así... Puro. Purete. El purete es con todos los drones 4K, ¿sabes? Ya entiendo. Nosotros tratamos de buscar al amigo que tiene el mejor teléfono. Y hacemos lo que podamos con nuestra creatividad. Lo editamos y lo subimos como demo, como algo que está en casi 90% quizás. Y eso, así que lo lanzamos al público para que ya tengan ese mensaje, porque también... La idea creo que hay que darlas al mundo para que pueda servir, por supuesto. Claro, o sea, hay que ir trabajando. Bueno, ya que estamos aquí, yo de Jesús más o menos, no me quiero todavía comprometer, ¿verdad? No me quiero comprometer todavía, pero viste que Jóvenes para los Jóvenes en Familia, poco a poco estamos creciendo, gracias a Dios, ¿eh? Hay muchos que ahora se entusiasman porque quieren también que los jóvenes crezcan, ¿verdad? Así como ustedes que se están abriendo y tienen... una gran creatividad. Entonces, posiblemente más adelante nosotros también vamos, ya que tenemos el canal, ¿verdad?, propio ya en este momento, entonces para ofrecernos a ustedes, todos los jóvenes que quieran hacer su videoclip, ¿verdad? Porque nosotros tenemos las cámaras, todavía no tenemos lo suficiente, necesitamos por lo menos tener, ya tenemos el drone, esas cositas, ¿verdad? Como para hacer eso. Cuando me dijiste esto del drone, me hiciste acordar, ¿verdad? Entonces, todavía no tenemos los espectaculares o los mejores editores, ¿verdad? Pero ciertamente que poco a poco, ¿verdad? Porque es la comunidad, ¿verdad? O sea, todos nosotros somos los que vamos haciendo crecer y vamos presentando también lindas cosas, lindos materiales que nos entusiasman. Pero son ustedes los jóvenes también. O sea, que yo quiero que vos después me llame, me escriba un poco, mensaje, me diga, padre, a ver, ¿cuándo es nuestro videoclip? Así me hace hinchar tanto como esa viudita que golpea, que al final diga, che, háganle un poco ahí su videoclip. El que no golpea no recibe nada. Hay que pedir. Bueno, y así nada, porque yo golpeo mucho, ¿verdad? Y le pido a la gente y le digo, che, ayúdenos. Y para que la gente también se dé cuenta que esto es importante, que nos ayudemos todos, que vayamos creciendo, que tengamos los elementos, los recursos necesarios para hacer estas cosas lindas, ¿verdad? Ahora, como vos me dijiste, ustedes se están arreglando con un teléfono, el que tiene el mejor celular que está aquel. Se van editando, pero ciertamente que es diferente cuando uno lo hace con cámaras así como las que tenemos aquí. Todas estas son robóticas ahora, ¿entendiste? Sí, se mueven solas. Sola te mira y te busca. Cuídate. Mejor pose busca automáticamente. Está bien. Y entonces, todo esto es gracias también a la ayuda de la gente, ¿verdad? O sea, la gente cómo se entusiasma y dice, bueno, estos jóvenes realmente prometen mucho. Y eso es lo que tenemos que pasar la mano para que después ustedes vayan adelante y ustedes hagan lo mismo. Y sean verdaderamente jóvenes para los jóvenes, ¿verdad? Y en familia siempre. Bueno, nosotros así estamos hablando hoy con Jesús Santa Cruz, que está comentando con nosotros las actividades y las cosas lindas que realizan, tanto a nivel personal como también en los grupos y los proyectos que tienen como jóvenes. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe.
Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. La vida da vueltas, la vida es dura, confundirse fácil es, errarse humanos, caerse también. Aunque estés solo y nada comprendas, tú debes florecer. No está todo perdido, escúchame bien, escucha bien. Tú puedes ver, tú puedes ver. Escucha bien, pues Dios es fiel, pues Dios es fiel. Vuelve a Dios, vuelve a Él, vuelve al Señor. Serás feliz, inténtalo, te está esperando. Escucha cómo te habla a través de esta canción, pues puso estos versos para llamar tu atención. De tu preocupación, Él tiene la poción. Así que mi hermano, vuelve a la oración. De ti está la espera, por favor coopera. Y no es coincidencia que esta canción oyeras. En tu corazón, yo sé que algo genera. Pues deja de ocultarlo, sácalo para afuera. Tú sabes muy adentro de que lo necesitas. Él ya te escogió antes de que tú existas. Esta es la señal, ya lo malo dile adiós. Este es el momento de volver a Dios. Vuelve a Dios, vuelve a Él, vuelve al Señor. Serás feliz, inténtalo, te está esperando. Deja de lado tu pasado y todos tus pecados, que ya fueron pagados por un Dios resucitado. Decidiste por un tiempo estar apartado, pero hoy Jesucristo renueva su llamado. Le diste tú la espalda, le cerraste la puerta, pues dijiste a todo el mundo que tu fe ya estaba muerta. Abre ya los ojos, por favor despierta, y mira cómo es que mi Dios se manifiesta. Canto con de Jesús, pues soy adorador, pero ni él ni yo somos el autor. Ya que es un mensaje directo del Señor, que dice que te espera, pues con amor. La vida da vueltas, la vida es dura, confundirse fácil es, errarse humanos, caerse también. Aunque estés solo y nada comprendas, tú debes florecer. No está todo perdido, escúchame bien, escucha bien. Tú puedes ir, tú puedes ver. Escucha bien, pues Dios es fiel, pues Dios es fiel. Vuelve a Dios, vuelve a Él, vuelve al Señor. Serás feliz, inténtalo, te está esperando. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo nos encontramos con De Jesús Santa Cruz, hablando de tantas cosas lindas que a todos también nos comprometen. Esto está lo lindo, ¿verdad?, de este programa, porque le escuchamos a todos y cada uno con una variedad y cada uno con una cualidad y con una vocación específica, como el Señor va regalando, mozambí, decimos nosotros, ¿verdad?, todas estas gracias tan lindas que luego nosotros tenemos que ofrecer también a los demás. Como decía justamente el santo de los jóvenes, Don Bosco, decía siempre, ¿verdad?, que Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Es decir, tenemos que dar las cualidades, las riquezas positivas y lindas que tenemos, pero ya el pavón tenemos que dar a todos los demás. Y para eso es en familia. Es decir, papá, mamá, somos los primeros responsables en este sentido. Bueno, entonces, de Jesús, nosotros ahora estamos llegando a este bloque, nosotros le llamamos a esto el momento, no digo de la despedida todavía, sino que sobre todo de algunos mensajes de eso que más te ha llegado, y por eso es que vos después te animás también y le entusiasmás, ¿verdad?, a la familia, a los papás, pero sobre todo a los jóvenes también, a esforzarse, a luchar seguramente en seguir sus ideales. Sí. Y el mensaje que de por vida llevo desde hace varios años, ya no sé, aproximadamente 6 a 7, es el Salmo 40, dichoso el que confía en el Señor. Puesto que en la vida tenemos dificultades variadas, en las cuales decimos no, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo no le hago daño a nadie, me pasan tales cosas? ¿Por qué me pasan infinidad de cosas malas y a estas personas no, ¿verdad? Decimos miles de cosas como jóvenes que somos. Nos planteamos, nos replanteamos, nos insultamos incluso muchas veces. Pero en realidad, Dios nos quiere, nos ama demasiado. En su infinita misericordia, Él sabe por qué las cosas pasan. En su infinito amor, Él entiende. Y te aseguro, joven, y yo me autodigo todos los días, que somos dichosos, al fin y al cabo, de todo corazón, porque Dios nos tiene preparado algo mucho más grande de lo que sea que nosotros proyectamos o planeamos. Lo que vos decís que te va a pasar o lo que vos querés es hermoso, espectacular, escape. Así directo te digo. Pero lo que Dios quiere para vos es el triple de eso que soñás. Así que te digo a vos, ese dichoso que confía en el Señor, te invito a que te repitas cada tanto. ¿Por qué? Porque a pesar de que llores, te pongas triste, que la vida sea dura, el final, el camino que nos espera y nos prepara Dios, va a estar lleno de alegrías y bendiciones en tu vida. Así que dichoso seas vos por confiar en Dios a pesar de todo, por confiar en las adversidades y por confiar en los momentos buenos. Aprovecha cada momento, ya sea malo o bueno, es para algo mejor, algo grande para cada uno de nosotros. Así que seas dichoso, seamos dichosos todos juntos, los que confiamos plenamente en el Señor. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. De Jesús. Es como el mensaje de Jesús luego, ¿verdad? Está espectacular. Justamente todos estos salmos que vos estás diciendo. Esa palabra, dichoso el que confía en el Señor, incluso ya comienza también con el Salmo 1, el que presenta todo el Salterio, los 150 y en muchos otros. Vos estabas dando el número 40, que es un salmo maravilloso también, ¿verdad? Cómo nosotros entendemos esa gracia del Señor. Y justamente nosotros, de Jesús, concluimos siempre nuestro programa con un pasaje bíblico, ¿verdad?, que leemos juntos y procuramos meditar por lo menos una partecita con nuestros jóvenes, con nuestros papás, con todos los que estamos hoy aquí reunidos escuchando las experiencias, de estas experiencias también misioneras. Nuestra misma presencia siempre ya es una misión, ¿verdad? El hecho de entusiasmarnos, el hecho de comprometernos con la iglesia, es decir, con la comunidad, eso quiere decir iglesia, con la misma familia, en hacer bien las cosas. El Salmo 40, que es un canto de acción de gracias, y por eso que es un canto que sale del corazón del hombre, y por eso dice dichoso, verdaderamente, porque él se siente dichoso de haber seguido al Señor, a pesar de las adversidades, como vos mismo estabas diciendo. Así dice también el salmista: esperé confiadamente en el Señor y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa infernal, del barro cenagoso, afianzó mis pies sobre la roca y afianzó mis pasos.
puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al ver esto temerán y confiarán en el Señor. Feliz, dichoso el que pone en el Señor toda su confianza y no se vuelve hacia los rebeldes que se extravían tras la mentira. ¿Cuántas maravillas has realizado, Señor Dios mío? Por tus designios en favor nuestro nadie se te puede comparar. Quisiera anunciarlos y proclamarlos, pero son innumerables. Tú nos quisiste víctima a mi oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocausto ni sacrificios, entonces dije, aquí estoy, Señor. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Proclamaré gozosamente tu justicia en la asamblea. No mantuve cerrados mis labios, tú lo sabes, Señor. Y así continúa el salmista cantando la grandeza de Dios, pero sobre todo acentuando, dichoso el que confía en el Señor, porque hemos recibido todo del Señor, ahora queda en nuestras manos, somos nosotros entonces ahora los responsables, como jóvenes que asimilamos como esa esponja, ¿verdad?, que vamos chupando todo, que vamos recibiendo todo, que hacemos parte de nuestra vida, de nuestra esencia, y entonces eso es lo que después le ofrecemos también a los demás. ¡Qué lindo! Te agradecemos, Jesús, este testimonio y sobre todo también para todos nuestros jóvenes, para todas nuestras familias. Que todos confiemos en el Señor, porque el Señor es nuestra roca, el Señor es nuestro cimiento, el Señor es nuestro baluarte, es la fuerza, ¿verdad?, que nos empuja también, nos dinamiza para que nosotros podamos ofrecer lo mejor para los demás. Y así, queridos amigos, querido Jesús, muchísimas gracias por tu presencia. Nosotros nos estamos despidiendo y cada domingo también dejamos esta bendición que es la del Señor. El Señor que nos bendice a todos, el Señor que nos ama, que nos quiere, nos sigue regalando sus dones y sobre todo también nos pide ese compromiso auténtico con la comunidad, con su iglesia, con los hermanos, especialmente con aquellos que más necesitan. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.